Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Julián Felipe Mejía. Soy el vicepresidente técnico de la Asociación de Fiduciarias. Estamos ya a punto de, de iniciar el streaming sobre fondos de inversión colectiva, gracias a los que se han conectado hasta el momento. Eh, tenemos varias personas que están escribiéndonos que están a punto de conectarse. Si les parece, damos un par de minutos para que cada quien resuelva sus, sus temas técnicos y arranco con la presentación. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Me dicen aquí en el equipo que ya hay alrededor de 100 personas conectadas. Eh, se siguen conectando más personas. Hace un minuto les decía que eh, íbamos a dar un, un par de minutos para, para que cada quien eh, pueda vincularse a la videoconferencia. Eh, y estamos ya a punto de arrancar, si les parece. A las 9 y 5 arrancamos para contar con el mayor número de personas. Eh, y muchísimas gracias a los que desde las 8 y 58 ya nos han manifestado que están en línea en nuestro fanpage de la asociación. Mil gracias. Listo, me dicen aquí internamente eh, en el equipo que podemos arrancar. Vuelvo y me presento para las personas que se acaban de conectar. Mi nombre es Julián Mejía, soy el vicepresidente técnico de la Asociación de Fiduciarias. La Asociación de Fiduciarias es una entidad gremial, hacemos parte eh, del sector financiero. Más adelante les voy a contar un poco quiénes son nuestras eh, afiliadas, eh, qué hacemos como asociación y demás. Este espacio lo queremos aprovechar en medio de la cuarentena eh, de antemano un saludo especial a todos los que están conectados esperamos que todas sus familias y ustedes pues se encuentren bien de salud en estos momentos pues tan tan difíciles por los cuales eh, pasa el país este espacio eh, que diseñamos para todos ustedes todos nuestros seguidores entendemos que hay personas eh, del sector financiero hay muchas personas independientes que nos siguen en nuestras redes. Hay empresarios, hay asesores. Es decir, el perfil de este público es bastante amplio. Queremos generar un espacio a través de nuestros canales virtuales, aprovechando esta situación de cuarentena un poco para contarles qué hacen las sociedades fiduciarias. Y particularmente en esta charla vamos a hacer un foco sobre uno de... Los negocios que administra la industria, los fondos de inversión colectiva. Este no es el único eh, producto que administran las sociedades fiduciarias. Eh, este es un sector con una licencia bastante amplia, pero nos parece que, como un primer paso, podemos arrancar por el, por el tema de los fondos de inversión que ha estado pues, tan eh, analizado y debatido en las, en las últimas semanas, producto, digamos, de la coyuntura que estamos viviendo. Y además, pues es un producto financiero que. En los últimos años viene con un crecimiento importante en número de clientes, en términos de activos, con una situación particular, evidentemente, en el último mes, como ustedes o la mayoría lo, lo saben. Pero esta charla eh, se trata de poner en blanco y negro las principales características de los fondos de inversión, sus principales atributos. Vamos a entender cómo funcionan los fondos de inversión. Y esa es la agenda que les hemos propuesto desde, desde el momento en el que convocamos esta videoconferencia. Digamos, estos seis puntos parecen ser extensos, pero un poco lo que queremos es de una forma muy didáctica, eh, barrer de principio a fin cuál es el funcionamiento de los fondos de inversión colectiva, acercar este producto a todos ustedes que de alguna forma eh, manifiestan tener algún interés en esta temática que realmente apasiona a quienes están al tanto de los temas de inversiones o de los, de los temas relacionados con finanzas personales y demás. Eh, sé que ven en los fondos de inversión un producto idóneo para que la gente incremente su cultura eh, de ahorro, eh, de inversión a largo plazo. En fin, este es un producto estrella en los mercados de capitales a nivel global. Y pues las fiduciarias siendo los eh, principales administradores de fondos en Colombia y nosotros como asociación, pues quisiéramos aprovechar esta oportunidad para contarles en estos seis puntos, en esta presentación de una forma muy didáctica, cómo puede invertir, qué tipos de fondos existen, cómo funcionan y bueno, vamos paso a paso. Un poco antes de, de empezar, quisiera eh, recomendarles que las preguntas nos las pueden ir dejando en el chat de la videoconferencia y el equipo de la asociación aquí por el interno me va, me va contando cuáles son esas inquietudes que van saliendo. Si de pronto en algún momento de la presentación vemos que hay, hay muchas preguntas sobre algún concepto que no haya quedado claro, vamos haciendo pausas para resolverlas y que todos estemos en la misma línea. Y al final, de todas maneras, vamos a dejar un espacio eh, para resolver inquietudes y hacer unas reflexiones adicionales en torno a, a los fondos de inversión colectiva. ¿Qué son los fondos de inversión colectiva? Yo eh, frecuentemente como asociación damos eh, conferencias en las universidades y digamos a diferentes espacios de, de tipo académico nos invitan para compartir con, con las personas eh, las particularidades de los FICs. Vamos a hablar todo el tiempo de FIC, que es la abreviatura de Fondo de Inversión Colectiva. Hay un estudiante aquí como anécdota. Quisiera eh, resaltar esto. En esta definición, cuando yo fui a una universidad algún día, eh, le pregunté a alguno de los estudiantes qué son los FIC, y de manera muy espontánea y precisa, además, quisiera arrancar por ahí. La respuesta de ese estudiante fue: Pues lo que usted está diciendo, un fondo de inversión colectiva es un fondo de inversión colectiva. Y utilizo esta anécdota para empezar a desmenuzar cada una de las partes que comprenden la definición legal de los fondos de inversión. Evidentemente, como su nombre lo indica, son vehículos de inversión, de ahorro colectivo a través del cual el dinero de muchas personas se reúne, se gestiona por parte eh, de un administrador de manera colectiva, como lo, ustedes, lo, lo ven ustedes ahí en el tercer bullet, y ese administrador que es un profesional en este caso. Vamos a hablar del administrador sociedad fiduciaria. Hay 25 sociedades fiduciarias en el país que administran fondos de inversión colectiva. Gestionan esos recursos conforme a un reglamento que es aprobado por la superintendencia financiera y ese reglamento describe con un nivel de detalle muy alto cuáles son esas inversiones que puede hacer ese administrador eh, con los recursos de sus clientes. Esos resultados, producto de esa gestión, pues son distribuidos. Eh, entre todos los partícipes, a través de un mecanismo que es el valor de unidad, que más adelante vamos a, a explicar de manera muy didáctica cuál es ese concepto del valor de unidad, que es, en síntesis, el dato que yo estoy monitoreando como inversionista eh, si tengo una inversión en un fondo de inversión colectiva. Entonces, ahí vemos en esta infografía cómo un administrador, en este caso, repito, una sociedad fiduciaria vigilada por la superintendencia financiera, estructura un fondo de inversión colectiva con un reglamento con unas políticas de inversión y de administración con unas responsabilidades que están claramente establecidas en la norma, constituye ese fondo de inversión colectiva y ese administrador o a través de un tercero que puede ser otra entidad es vigilada por la Superfinanciera, montan ese FIC y salen al mercado a distribuir ese FIC, a vender el fondo de inversión colectiva, es ahí donde el administrador le pone el pecho al mercado y sale a decir, tengo este producto, encontré esta, esta oportunidad en el mercado con este perfil de riesgo, con estas políticas de inversión, y empieza, digamos, a encontrar esa masa de clientes que, dependiendo de su objetivo de inversión, de su horizonte, de su perfil y tolerancia al riesgo, más adelante voy a hacer un zoom sobre esos conceptos, eh, decide invertir en este producto ahí donde encontramos que cualquier persona cualquier persona este es un producto digamos estrella dije al principio porque en esencia está diseñado para que cualquier persona eh, pueda destinar parte de sus ahorros parte de sus excedentes para dar ese salto del ahorro a la inversión a través de un producto gestionado por profesionales buscando evidentemente una rentabilidad un mayor retorno sobre esa liquidez que quizá está por ahí eh, atrapada en una cuenta de ahorros o en la casa, en fin, donde se tenga, digamos, ese excedente, ahí es donde aparece el FIC, como una oportunidad de transformar ese ahorro en inversión. Pues esos inversionistas destinan esos recursos y la fiduciaria, como administradora del fondo de inversión, aplica, digamos, el reglamento que tiene eh, para ese producto. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese reglamento la fiduciaria tiene un listado de activos del mercado de capitales, pueden ser activos financieros o no financieros, más adelante vamos a ver eso, eh, y a través de una gestión estrictamente profesional y con eh, personas expertas e idóneas en las materias eh, del mercado de valores, se invierten esos recursos y se conforma un portafolio de activos, eso es lo que vemos aquí en este país. Este PAI, a lo largo de la presentación, lo vamos a ver: este icono como representación del FIC y esta, este edificio como representación del administrador. Este PAI, lo que nos deja ver es que ese portafolio eh, concentra, digamos, o segmenta esa, esa inversión de esos recursos que destinaron estos clientes para eh, cumplir con un principio esencial en la administración de fondos de inversión, que es el principio de la diversificación. Ustedes en televisión ven permanentemente eh, cuando hay intervenciones de analistas y expertos en finanzas, la importancia de diversificar. Esto en términos sencillos es no poner todos los huevos en la misma canasta. Esto es lo que hace ese administrador profesional de ese fondo de inversión colectiva. Tomar esos recursos de múltiples personas, invertirlos en diferentes activos del mercado de capitales, eso hace que esas inversiones compensen unas a otras cuando se presentan efectos adversos en el mercado de capitales, en algunos activos, pues que esas otras que de pronto tienen un comportamiento positivo, eh, eh, generen, digamos, algún tipo de compensación en esos resultados y de manera agregada, pues se generen unos rendimientos eh, eh, para el fondo de inversión que son distribuidos entre todos los partícipes a través, vuelvo y digo, del concepto de valor de unidad que vamos a ver. Más adelante. Esto es en esencia un fondo de inversión colectiva. Ese estudiante que me dijo, pues lo que usted está diciendo, un FIC es un fondo de inversión colectiva. Esto es recurso de mucha gente que es depositado en este producto financiero administrado por un gestor profesional que los invierte en una cantidad de activos determinada por el reglamento y los resultados que diariamente se vayan generando en ese portafolio son resultados que proporcionalmente a la inversión que yo realicé como inversionista, voy eh, viendo reflejadas en mi, cuentas, en mi cuenta de inversión. Eso es en esencia la definición de los FIT. ¿Quiénes los administran? Ya les he hablado de las sociedades fiduciarias como principales administradores de fondos de inversión colectiva en Colombia. Eh, estas entidades son entidades de servicios financieros. Aquí lo primero que hay que decir es que no son bancos. Buena parte de las sociedades fiduciarias hacen parte, evidentemente, eh, de los grupos financieros. Estamos hablando de alrededor de un 60 o 70% de las sociedades fiduciarias hacen parte de los grupos bancarios, pero hay otras sociedades fiduciarias que son independientes, que tienen grupos eh, distintos a los que eh, reconocemos como grupos bancarios. Pero en esencia el mensaje aquí es, no son bancos, son sociedades especializadas en la administración de recursos de terceros. Y los fondos de inversión colectiva son un producto en esencia, a través del cual, digamos, esas sociedades desarrollan esa actividad de gestor de recursos de terceros, de la plata de los clientes que la sociedad fiduciaria, a través de ese reglamento que autoriza la superfinanciera, está gestionando día a día. Esta licencia es compartida en Colombia por otras entidades que son eh, también eh, sociedades de servicios financieros, como las comisionistas de bolsa y las sociedades administradoras de inversión. Y, digamos, son dos licencias. Eh, con unas actividades expresamente autorizadas por la ley, pero las tres que ustedes ven ahí comparten la licencia de administración de fondos de inversión colectiva. Aquí hay algo muy importante que debemos tener presente y es que las tres entidades son alrededor de 21 sociedades fiduciarias, 22 que administran fondos de inversión colectiva, otro tanto comisionistas de bolsa, un poco más de... Eh, 40, casi 40 entidades en el país que administran este producto. Digamos, toda la oferta disponible de fondos está gestionado eh, bajo este número de entidades, pero todas en suma son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y por el autorregulador del mercado de valores. Este segunda, esta segunda entidad pues, es una entidad eh, privada creada por la Ley 964 del 2005, la Ley del Mercado de Valores, y es una entidad que se encarga de monitorear todas las operaciones que hacen eh, los agentes en el mercado. Es decir, todo lo que eh, hacen estas entidades para los fondos de inversión colectiva pasa por los ojos del autorregulador y por la eh, superintendencia financiera. Otro rol muy importante que cumple el, el autorregulador es certificar a los profesionales que toman las decisiones de inversión en los fondos de inversión colectiva. Todos esos profesionales que hacen esas operaciones en bolsa. Eh, que compran y venden los activos para el fondo conforme a ese reglamento, cumplen con una certificación que expide el autorregulador, se, eh, se pasan unos exámenes que el, el, el autorregulador administra y digamos todos tienen, digamos, esa, esa importantísima característica para, hacer, para poder gestionar los recursos de los clientes que están en los fondos. Les decía... Estas entidades están dentro de este bloque de las sociedades de servicios financieros. Fíjense ustedes que en el mapa del sector financiero, pues no son establecimientos de crédito, ni las fiduciarias, ni las comisionistas de bolsa, ni las SAI, ni las SAIs eh, prestan dinero, son gestores de recursos de terceros vuelvo y vi. Esa es una foto de nuestras fiduciarias afiliadas. Tenemos eh, 25 sociedades fiduciarias afiliadas a la asociación. Más adelante, cuando lleguemos al punto de dónde puedo invertir, nos podemos devolver a, a este slide. Y aquí vemos cuatro eh, sociedades fiduciarias que tienen, además de la licencia de fiduciario, la licencia de custodio de valores, que es un rol súper importante en toda la estructura de la administración de los fondos de inversión colectiva. Más adelante en el cómo funcionan, vamos a ver ese rol específico del custodio de valores que cumple una función principalísima en esta, en esta cadena de administración de fix y tenemos también cuatro miembros asociados que son entidades que no son fiduciarias, pero que tienen algo que ver con el negocio fiduciario, con los negocios de los fondos de inversión colectiva. Esa es la foto de la asociación. ¿Cuál es la estructura de los FIC? Entonces, ok, ya entendimos que es mucha gente que lleva una plata, un gestor profesional, ese gestor eh, invierte esos recursos y trata de generar un rendimiento para esos inversionistas, hace su mejor esfuerzo para que esas esas inversiones generen un resultado y resultados pues que son distribuidos co eh, colectivamente. Pero qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de ese administrador? ¿Qué hay detrás, digamos, de todas esas decisiones que se toman día a día en favor de los clientes? Hay evidentemente una junta directiva de esa sociedad administradora, de ese gestor o de ese distribuidor. Más adelante voy a diferenciar cada uno de estos conceptos. Pero Digamos, ahí está el administrador como eh, rol principal que estructura el fondo, que puede salir a vender el fondo o puede delegar esa venta en un tercero y que en la mayoría de los casos gestiona ese portafolio, pero digamos también es una actividad, la gestión pura del portafolio de esos activos eh, la puede delegar en un tercero que puede ser eh, otra entidad vigilada. Están los inversionistas como eje principal de toda la regulación de los fondos de inversión colectiva, está el custodio de valores que en un resumen muy concreto que hace el custodio. El custodio es el que abre o cierra la puerta para ese flujo de recursos del fondo para que el administrador pueda comprar los activos que están previstos en el reglamento del FIC. Es decir, si un fondo de inversión colectiva dice en su reglamento que solo compra acciones de determinado sector y un administrador o ese administrador en algún momento va a hacer una operación sobre un título de deuda, que es otra de las posibilidades de inversión que tienen los, los fondos de inversión, pues este custodio está en la capacidad legal y operativa de bloquear esa, esa operación. Entonces, el rol que cumple el custodio de valores es de salvaguardar todos los recursos que están gestionándose en el fondo de inversión colectiva, que se cumplan los eh, lineamientos o las políticas de inversión establecidas en el reglamento, además de que se cumplan todos los límites que eh, por disposición regulatoria y de supervisión pues están incorporados en nuestro marco jurídico. Entonces, el rol del custodio es muy importante y es un elemento que le agrega mayor transparencia a los recursos que aportan los inversionistas en estos vehículos. Como les decía, ese administrador que puede ser fiduciario, comisionista o SAI puede delegar la gestión. En todo caso, si es el administrador el que gestiona el portafolio del FIC pues tiene un gerente, es decir, hay una persona con una ded dedicación exclusiva a la operación y a la gestión de ese fondo de inversión colectiva, certificado por el regular del mercado de valores, vuelvo y digo, de manera que pues hay toda una estructura y un equipo de profesionales expertos alrededor de todas las decisiones que se toman en estos productos. Evidentemente, hay un comité de inversiones, que es, digamos, ese eh, órgano que va eh, definiendo la estrategia de inversión del, del fondo de inversión, se sientan periódicamente al interior de las entidades. Analizan los mercados de, eh, financieros y, digamos, a partir de esos análisis, eh, le dan línea al gerente y a los, operado, a los operadores del fondo para eh, cuáles son los activos sobre los cuales se puede llevar a cabo una compra o una venta, siempre, siempre pensando en buscar el mayor eh, rendimiento para los inversionistas. Esa es, digamos, una premisa y uno de los principios que rige esta actividad de fondos de inversión. Les decía al principio, la fiduciaria o el administrador puede salir a vender el fondo, es lo que ocurre en la mayoría de los casos, y digamos, estas entidades se apalancan a través de varios mecanismos, a través de su fuerza de ventas propia, a través de los canales bancarios, hay unos acuerdos que hacen, unos contratos que firman estos administradores con las redes bancarias un poco para apalancar y para que sea un poco más eficiente la distribución. O a través de la figura del distribuidor especializado, que es decirle a otra entidad vigilada, oiga, salgo y usted véndame este fondo, usted que es experto, digamos, en este nicho de mercado que yo encontré, dedíquese usted a vender y yo me dedico, pues, a administrar y a gestionarlo. Digamos que esa es como la figura que permite la regulación, una regulación que más adelante voy a, a contarles, pues, una regulación eh, que cumple con los estándares internacionales y que rige a este mercado desde el año 2013, cuando se rediseñó completamente esta arquitectura. Está el defensor del consumidor y está el auditor interno y revisor fiscal del Fondo de Inversión Colectiva, que vuelvo y digo, todo este conjunto de órganos y de actores que están eh, vigilando la operación de los fondos de inversión hace que se genere mayor transparencia en esa gestión de esos recursos de terceros. Hay unas entidades que cumplen una función transversal en todo el mercado de capitales, ahí están los proveedores de precios, más adelante les voy a hacer un pequeño ejemplo de qué es un proveedor de precios. Eh, está el depósito de valores, que es, digamos, esa entidad en la cual eh, se registran todas las acciones, los bonos, los CET sobre los cuales invierte el fondo de inversión colectiva y hace, digamos, toda la operación de cambio de papeles por plata cada vez que hay una operación en el mercado de capitales. Eh, y está la bolsa de valores, que es ese escenario, digamos, ese sistema a través del cual... Confluyen todos los agentes del mercado para realizar las operaciones de compra y venta de acciones, de bonos y de CDTs y de todos los títulos que estén emitidos en nuestro mercado de capitales. Digamos que esto es, en términos generales, todo lo que está comprendiendo eh, la estructura de los fondos de inversión colectiva. Quizá no lo mencioné, pero. Al interior de las sociedades administradoras hay equipos expertos en administración y gestión de riesgos, el riesgo operativo, el riesgo de mercado, todos los riesgos financieros, en fin, hay una cantidad de especialistas que vigilan todos los días el comportamiento de las inversiones de los fix, el comportamiento del pasivo de los fix, es decir, cómo va entrando y cómo va saliendo gente para mantener, pues, un eh, adecuado funcionamiento de los fondos conforme a todas las normas que rigen cada una de las actividades que ellos desarrollan. Entonces, el mensaje, hay respaldo profesional de una cantidad de agentes expertos en el tema. ¿Cuáles son los atributos y qué buscan, qué, qué se busca, digamos, como mercado a través de, digamos, la integralidad de todos estos actores que acabamos de ver en la estructura? La gestión profesional. Aquí hay un elemento que voy a hacer reiterativo en toda la presentación, los gestores de fondos de inversión colectiva, los administradores, son personas altamente especializadas en temas de finanzas y mercado de capitales, en gestión de riesgos. Es, son personas que todos los días están monitoreando todo lo que pasa en los mercados. En esta cuarentena ustedes han podido ver la cantidad de información que hay en torno a las, a las, a las alzas en las bolsas, a las caídas que se han presentado, digamos, toda esa volatilidad que hay en los mercados está monitoreada permanentemente por estos agentes que, vuelvo yo, están certificados para eso y desempeñan una labor muy importante en, en la industria. Hacen ese seguimiento de las inversiones y son los que están encargados de calibrar esas inversiones para que se cumpla con ese principio de la diversificación, que es ese tercer elemento del, que, del cual ya les hablé. Y aquí hay un atributo que es importantísimo, la separación patrimonial, que eso, digamos, en abstracto parece, digamos, una cosa un poco etérea, pero Quiero hacer énfasis en este atributo de la separación patrimonial porque una fiduciaria, por ejemplo, puede tener 15 fondos o dos fondos o tres o cinco. Y lo que ocurre, digamos, con esta disposición regulatoria es que los recursos de los clientes del fondo A no se mezclan con los recursos de los clientes del fondo B ni con los del fondo C. Cada fondo constituye un patrimonio independiente con unas contabilidades independientes, con una información que ese administrador va generando de manera independiente para cada fondo de inversión colectiva. De manera que si yo como inversionista tengo inversiones en los tres fondos en esta misma sociedad fiduciaria, lo que le pase a uno de esos tres fondos no le ocurre al segundo ni al tercero. Son mundos completamente distintos al interior de un mismo administrador. Pero hay un elemento adicional que es muy importante. ¿Qué pasa si el administrador como sociedad, como, como cualquier sociedad, como eh, dueña de su balance, de su estado de resultados, llegara a tener algún problema y se quiebra? Pues las cuentas de esa sociedad están completamente separadas de estos tres fondos en los cuales yo tengo mis inversiones. Entonces, esto garantiza una independencia en la gestión de los recursos de los terceros, de cada uno de los fondos y además de los recursos de esa sociedad que gestiona estos productos. Eso es muy importante porque... Cada vez que vemos cifras de la superintendencia financiera, pues eh, es, digamos, eh, natural que se mezclen las utilidades de la sociedad, de los productos y demás, pero aquí el mensaje es cada producto es un mundo distinto con una información financiera completamente distinta y aislada de los problemas que pueda tener la sociedad que los administra. Resultados colectivos, muy importante. Y aquí hay un principio que es transversal, que es el trato equitativo. Es decir, si Julián Mejía o cualquiera de ustedes que está conectado entra un fondo de inversión colectiva con 50 mil pesos o con 100 mil o con 200 mil o con un millón de pesos, como hay, digamos, hay una oferta bastante amplia con montos de inversión mínimos que van desde los 30 mil o los 10 mil pesos en algunas estructuras, pues ese cliente no tiene, no tiene un trato diferencial eh, en términos de la gestión de ese portafolio frente a un cliente que aporta 10 millones, 20 millones, 100 millones. Hay un tratamiento especial. Como ocurre, digamos, alguien que compra eh, un lote de papa en volúmenes eh, de 3, 4, 5 camiones, pues tiene un precio por la venta de esa papa distinto. Eh, eh, aquí ocurre un principio eh, elemental que es idéntico y es que alguien que entre con 1.000, mil, 2.000 mil millones, pues hay fondos que tienen diseñadas unas casillitas para cobrar una comisión diferenciada dependiendo del monto. Pero la gestión y toda la estructura que ustedes vieron atrás... Aplica para el de 50.000, para el de mil, para el de un millón, para el que sea. Entonces, los resultados se distribuyen colectivamente. La estructura del fondo, digamos, opera para todos los inversionistas que están en esta industria. La custodia, como elemento fundamental que ya les mencioné, y muy importante, y es la tarea que tenemos como inversionistas, todos los que estemos interesados en este producto, es informémonos. Hay mucha información disponible en los fondos de inversión. Más adelante les voy a eh, mostrar rápidamente a través de qué canales podemos acceder. Y les voy a detallar, pues, cuáles son esos mecanismos. La regulación, voy a pasar rápidamente aquí, pero esto es producto regulado, vigilado por la superintendencia financiera y requiere re, eh, licencia expresa por parte del Estado para entrar a operar. Y digamos, este es un resumen que les dejo ahí en la presentación con las normas que eh, regulan toda esta actividad desde, el, desde lo que es el Ministerio de Hacienda hasta superfinanciera con sus circulares. ¿Cómo funcionan entonces? Ya en, en la primera diapositiva vimos algo sobre cómo es, digamos, en términos generales ese flujo. Pero aquí queremos empezar a particularizar la situación de cualquier inversionista. Entonces, tenemos aquí a un inversionista que puede ser cualquier persona. Vuelvo y digo: los fondos de inversión están pensados para recibir a cualquier persona. No se requieren montos altos eh, para acceder a estos productos. Esa persona invierte decide que va a invertir la suma que considere, 100 mil pesos, en un fondo de inversión colectiva hoy. Entonces Juan, que es el, el caso que voy desarrollando a lo largo de la presentación, aporta esos recursos en el fondo y ese fondo, en el momento de ese aporte, tiene un valor de unidad. Aquí hay un concepto que es transversal y que vamos a seguir eh, viendo en toda la presentación. Ese valor de unidad es el precio del fondo en el momento en el que yo invierto. Es como ir a la plaza de Paloquemao y comprar Tres manzanas a dos mil, me imagino que ahorita a dos mil o tres mil, pero compré tres manzanas de ese fondo a tres mil cada una, luego mi inversión fueron los nueve mil pesos y esos tres mil es lo que refleja el valor de unidad en este universo de los fondos de inversión colectiva, ¿correcto? Más adelante vamos a ver un ejemplo específico del valor de unidad y cómo yo entro con determinado monto de recursos y dependiendo de ese valor de unidad, yo recibo un número de unidades a cambio de esa inversión. Y ese valor de unidad es lo que va reflejando todo el comportamiento del fondo de inversión colectiva. Es decir, si al mercado le va mal y eh, los activos tienen una valoración negativa, ese valor de unidad refleja ese comportamiento del mercado. Si hay muchos aportes al fondo de inversión colectiva, el valor de unidad recoge esos aportes que hacen más clientes en el fondo de inversión colectiva. Pero si hay retiros, pues también. Es decir, el valor de unidad todos los días lo va calculando el administrador y eso recoge rendimientos del portafolio, aportes, retiros, redenciones, eh, cancelaciones de los productos, etc. Entonces, esa es la variable que yo voy viendo para ver cómo va mi inversión. Entonces, vuelvo y digo, el administrador a través, en nombre de ese fondo de inversión colectiva, invierte los recursos de Juan y de todos los clientes en los activos que tenga determinado el fondo en activos del mercado de capitales, que pueden ser activos financieros o no financieros en unas estructuras que más adelante vamos a ver, porque hay fondos, por ejemplo, que invierten en inmuebles, hay fondos que solo invierten en acciones, hay fondos que tienen eh, eh, solo inversiones en títulos de deuda o de renta fija, eh, o hay fondos que tienen un mix entre acciones y renta fija. Entonces, digamos, eso depende de cada una de las estructuras eh, y de los reglamentos. Esos activos de ese portafolio... Vamos a suponer que Juan invirtió en un fondo de acciones, que es como el ejemplo, digamos, más eh, conocido. Las acciones son títulos, son papeles eh, de empresas, emitidos por empresas que buscan financiación a través de ese mecanismo, que se negocian en la Bolsa de Valores todos los días. Todos los días hay gente comprando y vendiendo acciones en Bolsa. Eh, si ese fondo invierte en acciones, pues ese fondo está eh, sujeto al riesgo que implica tener eh, esas inversiones en acciones, como cualquiera. Si yo tengo una acción, yo como inversionista eh, persona natural en determinada empresa, pues yo estoy expuesto al riesgo que tiene, digamos, la variación de ese precio de acción en la bolsa de valores. Es lo mismo aquí, solo que con recursos eh, de mayor volumen. Esos activos, producto de ese juego la oferta y la demanda en el mercado, son cierran todos los días con unos precios. Entonces la acción o subió o bajó hoy, conforme digamos a todas las variables que hay en, en el mercado. Y esos y esa información de los volúmenes negociados, de los precios de las acciones y demás son recogidos por unas entidades muy importantes que son los proveedores de precios. Los proveedores de precios recogen toda esta información, calculan los precios de los activos y le entregan a las entidades financieras la lista de precios. Es, vuelvo al ejemplo de la plaza. Yo voy a la plaza y es como si Palo publicara la lista de precios de todos los productos que vende al final del día. Aquí estamos hablando de acciones o de bonos o de CDTs, que es, digamos, en términos muy generales, los principales activos en los que invierten los fondos de inversión colectiva. Ese proveedor publica esos precios. ¿Y qué ocurre después? Se los entrega a la fiduciaria y la fiduciaria toma esa lista de precios y valora ese portafolio de ese fondo de inversión colectiva que está administrando. Esto qué es? Esto es un P por Q sencillísimo. Yo tengo tantas acciones de este emisor por este precio que me publicó el proveedor, eso me da tanto. Y eso versus el día de ayer, pues tuvo una variación o positivo o negativo. Digamos, eso eh, en términos muy sencillos es lo que ocurre con cada uno de los activos que se están gestionando en el fondo de inversión. Producto de esa información de la valoración de esos activos más los retiros que hicieron los clientes, o los aportes que hicieron, o las cancelaciones y demás eh, variables que hacen que el fondo eh, eh, se afecte en su integralidad, los gastos, además que no hice referencia a los gastos, pero ese valor de unidad recoge todos los gastos de administración, la comisión del administrador, lo que se le paga al custodio, que fue uno de los actores que vimos atrás. Es decir, toda esa estructura está reconocida en esos gastos y lo recoge el valor de unidad. La administradora calcula ese valor de unidad. Y conforme a la variación de ese valor de unidad, pues Juan percibe los rendimientos o los resultados negativos, porque más adelante vamos a ver un poco cuáles son los riesgos que ustedes deben tener presente en la, cuando invierten en fondos de inversión colectiva. De esta forma, Juan puede ver si lo que invirtió hoy a un valor de unidad X, mañana se traduce en un resultado positivo o negativo, dependiendo de lo que pase en el mercado, porque lo que pase en el mercado influye directamente en ese comportamiento y en esa valoración de los activos que hacen parte del fondo de inversión colectiva. Entonces, esto es un zoom de alguien que se eh, eh, deposita una inversión en un FIC. Digamos, tiene que ver con todo lo que hemos eh, venido hablando atrás. Yo voy a hacer una pausa. Aquí eh, eh, el equipo aquí me está mandando algunas preguntas, pero les recuerdo que al final tenemos un espacio. Eh, dependiendo de lo que me vayan enviando acá eh, voy, voy resolviéndolas si en cada uno de los bloques hay inquietudes o si no al final pues hacemos un, una recopilación de, de las principales inquietudes eh, qué es esto del valor de unidad aquí volvimos a tomarle el, el ejemplo de Juan Juan hizo una inversión en un fondo de inversión colectiva de 100 mil pesos. Él después de hacer todo su análisis de perfil de riesgo, el objetivo de inversión, tenía, determinó que amaneció el lunes de alguna semana con 100 mil pesos para invertir en el FIC X. Como les dije en la anterior diapositiva, ese FIC, ese día, tiene un valor de unidad, tiene un precio. Recordemos el precio de las manzanas, es el precio al cual compro yo las manzanas. Esos 100.000 dividido en ese precio de ese fondo le dio a Juan un derecho que se representa en 83 unidades de ese fondo de inversión colectiva. Correcto, hasta ahí, mis tres manzanas a 3.000, lo mismo. Invirtió 100.000 en un fondo cuya unidad vale 1.200 y le dieron 83 unidades. ¿Qué pasó el martes? Recordemos que uno de los principios fundamentales de los fondos de inversión es la valoración a precios de mercado. Todos los días, todos los activos del fondo, con base en la información de los proveedores de precios, valoran diariamente. Entonces, todos los días tenemos un valor de unidad distinto. El martes, Juan se levantó y vio que el valor de unidad de ese fondo era 1.210. Pasó de 1.200 a 1.210. Es decir, las manzanas están más caritas. Como él compró manzanas ayer a 1200, pues hoy están a 1.210, eso se ve reflejado en su saldo. ¿Qué quiere decir? Que las 83 unidades que le dieron ayer de ese fondo, por esos 1.210 pesos me da un saldo, le da un saldo a Juan de 100.833 pesos. ¿Correcto? Estos son datos hipotéticos, un poco para reflejar cuál es esa dinámica interna eh, del valor de unidad y cómo eso me afecta como inversionista. ¿Y qué pasó el miércoles? Las mismas 83 unidades, el miércoles Juan fue a revisar su saldo y ahí encontró pues que su saldo ya no eran 100,833, sino 100,583. Algo pasó, algo pasó. ¿Qué pasó con el valor de unidad? Producto de la valoración de esos activos, seguramente los activos no valoraron negativamente en bolsa y demás, los mercados financieros estuvieron afectados y ese valor de unidad recogió esa información y la unidad ya no vale 1,210, sino 1,207. Y una reducción de tres pesos en ese valor de unidad y esas 83 unidades por este precio le da un saldo a Juan de 100,583 entonces fíjense, esto es todos los días todos los días esa es la labor del administrador y todos los días Juan como inversionista recibe esa información y a partir de ahí pues cada quien va tomando eh, sus decisiones de inversión o desinversión, más adelante voy a entrar en ese detalle Qué pasa en términos de rentabilidad. Hasta aquí solo hablamos de plata. ¿Cuánto invertí? ¿Cuántas unidades me dieron? Y eso, conforme al valor de ese precio de ese fondo, cuánto me va generando en movimiento de saldo. Mis 100 mil al miércoles van en 100 mil Ahí voy ganado. Ahí Juan va ganando a pesar de que entre martes y miércoles hubo una reducción de tres pesos en ese precio. Correcto. Eso en términos de rentabilidad. ¿Qué pasa? Aquí este ejercicio lo hicimos con este nivel de detalle un poco para tener conciencia sobre la información que ustedes ven de los fondos de inversión colectiva. Eh, en general, la norma le exige a los administradores que publiquen sus rentabilidades, Son rentabil las rentabilidades de los fondos todos los días en distintas ventanas de tiempo. Entonces, ustedes entran a las páginas web de los administradores y allí ven las rentabilidades de los fondos en términos efectivos anuales para la ventana de siete días, para el último mes, para los últimos seis meses, para el último año. Aquí el mensaje que queremos dar es, tengamos cuidado con la lectura de las rentabilidades efectivas anuales. Una rentabilidad efectiva anual es una forma de expresar un, un rendimiento que alguien tiene en una inversión y que, digamos, expresado en esos términos puede ser comparable con otro tipo de inversión. Digamos, eso, eso es lo que ocurre con la rentabilidad efectiva anual. Pero es distinto mi rentabilidad, es distinta mi rentabilidad efectiva anual, la lectura de esa rentabilidad, a la rentabilidad que tuvo Juan de un día para otro, producto de esa inversión que hizo de sus 100 mil pesos. Es decir, esto con este ejemplo lo resolvemos. Vamos a ver aquí paso a paso. ¿Qué pasó el lunes? Entró con 100 mil a 1.200, correcto. Eso le dio a sus 83 unidades. ¿Qué pasó el martes? El martes el valor de unidad, como vimos atrás, se fue a 1.210. Subió, su saldo subió, evidentemente. Su saldo ya no es 100.000, sino 100.833. Eso, en términos de rentabilidad de lunes a martes, significó una rentabilidad efectiva anual de 1.967%. Entonces, alguien ve eso en una página web o en un extracto o en algún mecanismo de información que más adelante vamos a ver cuáles son y dice me gané el 1.967% de ayer a hoy. Cuidado, cuidado. Con lo negativo también. Vamos para el, para el dato negativo, que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la lectura de esa rentabilidad? Quiere decir que si el fondo se comportara a lo largo del año de la forma en la que se comportó de lunes a martes, evidentemente Juan tendría una rentabilidad de 1.967% en su inversión. Pero si todos los días pasara exactamente lo mismo producto de esa capitalización de interés sobre interés sobre interés sobre interés, pues claro, al final de un año, si ese es el comportamiento constante de esa inversión, pues mi plata ya vale 1967% más. Pero ¿cuál es la ganancia efectiva o periódica de lunes a martes en esa inversión que hizo Juan? No es el 1967%, es el 0.83% en un día. Eso significó esos 833 pesitos que se ganó Juan de lunes a martes. Entonces aquí la invitación es a que eh, hagamos zoom sobre esas rentabilidades que estamos viendo. Pidamos más información si no es claro. Digamos aquí un concepto eh, de matemática financiera simplemente para hacer comparables las rentabilidades. Pero lo que efectivamente se generó como retorno para Juan producto de este comportamiento en el valor de unidad es el 0.83. Los 833 pesos que, le, que, que vio reflejado en su saldo. Eh, lo, mismo, lo mismo con el día miércoles. El día miércoles, de martes a miércoles, se produjo una desvalorización de 1.210 a 1.207. Eso significó que, en términos diarios, de acá a acá, Juan eh, eh, el fondo rentó el menos 0.24%. Por eso vemos esta reducción del saldo: de 100.833 a 100.583 pesos. Eso en términos efectivos anuales en ese día, ¿qué significó? El 59% menos. ¿Qué tal que Juan se hubiera fijado en el 59%, por 3, eh, el 59 menos y hubiera retirado esa inversión? Pues no hubiera perdido. Se hubiera ido con sus 100.583, pero hubiera dejado de ganar lo que potencialmente el fondo hubiera recuperado después de ese comportamiento ese día en el valor unidad Entonces, ahí es, eso es un concepto muy importante que le pega directamente a la información que ustedes están recibiendo, sobre todo en estas coyunturas en las cuales para las rentabilidades eh, eh, se han visto afectadas por el comportamiento internacional de, de todos los mercados, por los dos choques que hemos tenido en términos de petróleo y coronavirus. Digamos que ustedes bien ven en las noticias, esto es una situación global que ha sido inevitable. Pero aquí vamos a, a dar un paso más allá. ¿Qué pasó con la rentabilidad de Juan desde el lunes? Una cosa es la rentabilidad de Juan de lunes a martes y de martes a miércoles, y otra cosa es la rentabilidad de Juan de lunes a miércoles. Porque si Juan no se va, pues lo que observamos es que de lunes a martes, Juan ya va ganado en el 0.83%, como vimos acá, esta tasa es la misma porque es la del día anterior. Pero la rentabilidad de Juan, la detenencia de esa inversión de lunes a miércoles ya va en el 0.583 por producto de esta, de esta desvalorización y eso ha implicado una rentabilidad en términos de efectivos anuales de 189%. Entonces, volvemos. Cuidado con las rentabilidades diarias. Eso es distinto a la rentabilidad de tenencia desde el momento en el que yo entré y digamos esa información que depende de la, del momento en el que cada inversionista entra al fondo de inversión colectiva. ¿Cuáles son los riesgos de Juan eh, al invertir en un FIC? Entonces, como lo he venido diciendo a lo largo de la presentación, tanto quien invierte a través de un fondo de inversión colectiva como quien hace una inversión directa, voy a decir, en bolsa o en cualquier negocio, tiene riesgos. Cualquier inversión en el planeta y en la vida tiene riesgos. ¿Esto qué significa? Estos es son productos esencialmente del mercado de capitales, del mercado de valores, de, de activos que se negocian en los mercados financieros, que tienen variaciones diarias. Que si los rusos y los árabes eh, no se sientan, se genera un impacto en el precio del petróleo y aquí hay unas variables que recogen esa información y eso se ve impactado en términos de los precios de los activos que se negocian en el mercado de valores. Entonces, hay varias variaciones. Aquí el mensaje es, Juan está expuesto evidentemente a un riesgo de mercado. Que, como ustedes han visto, no lo controla nadie. Hay mecanismos para mitigar y cubrir parte de ese riesgo, pero no se puede evitar. Como cualquier inversión, hay riesgos. Si yo quiero un retorno, estoy expuesto a un riesgo y esa no es la excepción en los fondos de inversión colectiva. Entonces, ¿qué pasa si le agregamos jueves y viernes al ejercicio de Juan? Juan entró con 100.000 el lunes. Ya vimos las rentabilidades eh, diarias y la detenencia. Pero entonces el jueves ese valor de unidad ya no es ni 1200, ni 1210, ni 1207, sino 1199. Entonces evidentemente el saldo de Juan se ve impactado por el, eh, la valoración que tuvo el portafolio y el mercado en ese momento y sus 100 mil pesos del lunes ya van en 99.916. Juan puede tomar dos decisiones, o se queda o se va, ¿correcto? O retira y y materializa esa pérdida en ese saldo del, del capital que invirtió, o se espera, que es la recomendación que en teoría, digamos, hacen todos los analistas, los asesores, es no tomar decisiones de, de forma apresurada. Si él se va, hace efectiva esa pérdida. Es decir, él se va con sus 99.916 menos las retenciones que le practica el fondo por, por obligación tributaria. Por eso, digamos, por ese retiro, materializa la pérdida. Pero la otra decisión puede ser esperar. Y si Juan espera y resulta que el viernes Trump dijo que los rusos se van a sentar con los árabes y el mercado rebotó y ese fondo de acciones en el que invirtió Juan eh, reflejó ese comportamiento positivo en el mercado y las acciones valoraron muy bien ese día, etc., eh, pues el valor de unidad ya va en 1211. Es decir, ya no es ni 1199 ni 1200, es 1211. Si Juan se espera, pues se va con 100.916 si decide retirar la plata ese día. ¿Correcto? Entonces, fíjense que le hemos puesto eh, a ustedes unos, unos ejemplos muy básicos hacia arriba y hacia abajo en el valor de unidad, dependiendo de las variables que hay en el mercado. Vuelvo y digo, para que tengan presente que el mensaje aquí es clarísimo. La única forma de yo hacer material la pérdida o la ganancia o la, una rentabilidad negativa o una positiva en un fondo de inversión colectiva es retirando la plata. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta porque en en esos tiempos de crisis, digamos, la recomendación general es calma, los mercados en el largo, mediano y largo plazo se recuperan. Es natural que cuando se presentan las crisis, los efectos rebaño hacen que los inversionistas retiren sus recursos, que se presenten ventas masivas de los activos en todos los mercados y eso produce un efecto eh, negativo, como ustedes lo han, lo, lo han visto en, en todos los mercados financieros. Entonces, hay un poco es analizar la información, tener cuál, claro, cuál es mi tolerancia al riesgo, es decir, si Juan dice, "No, yo me aguanto esto, pues yo no me voy a ir con mil. No, yo aguanto esta pérdida porque está dentro de mi tolerancia al riesgo, yo me puedo esperar al viernes y el viernes digamos le podría haber dado resultado a esa operación a Juan." Esto es el comportamiento de esa inversión que hizo Juan, haciendo una gráfica muy sencilla de ese valor de unidad de lunes a viernes. Aquí invirtió Juan 2200 Aquí el fondo llegó a ese máximo de 1.210. Y aquí podríamos decir crisis coronavirus. Si Juan decide eh, irse eh, del fondo en, alguna, en algún momento de esta, de esta caída, pues Juan, vuelvo y digo, materializa su pérdida. Si Juan espera y, digamos, empieza a recoger, eh, a tener un poco más de tolerancia al riesgo y percibe que esa inversión se va a recuperar, Juan se va en este momento, digamos. Eso es lo que en términos efectivos sucede con esa inversión que hizo Juan de sus en una semana. Algunos de ustedes me podrán decir, pero ¿cómo así? Yo les dije en algún momento que la mayoría de los fondos de inversión colectiva en Colombia invierten en títulos de deuda, de renta fija. Vamos a suponer CDTs, es decir, los bancos emiten CDTs y esos CDTs se negocian en bolsa, digamos, los fondos invierten en esos CDTs. ¿Por qué si es renta fija? ¿Por qué hay estas variaciones? Primer mensaje: ningún producto financiero garantiza rentabilidad, menos un producto de inversión como los fondos de inversión colectiva que tienen múltiples activos y está expuesto a los riesgos que ya hemos mencionado. Y segundo, la renta fija, producto de ese efecto de oferta y demanda en los mercados, tiene también unas afectaciones en su precio. Es decir, si un papel de renta fija se vende mucho en el mercado, quiere decir que su precio baja. Y eso le pega a los portafolios que tienen inversiones en esos papeles. Si por el contrario, esos títulos de renta fija se negocian mucho en el mercado y se compran mucho en algún día, eso tiene un efecto en el precio y eso quiere decir que el precio sube. Es como cuando uno va ahorita a comprar limones a palo quemado. Están altísimos, están carísimos por efecto de esa demanda que se incrementó en esta época y eso hace que esos precios en las listas de palo quemado se incrementen. Es lo mismo en la renta fija. Entonces, un poco para que tengamos presente, renta fija no es sinónimo, sinónimo de que el fondo va planito, creciendo siempre y que ahí eh, no hay ninguna exposición al riesgo de mercado. Hay riesgo de mercado, hay que tener presente, digamos, todas estas variables. Esto es lo que ha pasado, Esto es una foto que eh, tomamos, me parece que es útil para ser consecuente con el ejercicio que veníamos desarrollando de Juan, ya entendiendo qué pasa con el valor de unidad y demás. Aquí tomamos el valor de unidad de estos cinco fondos de la vida real, de la vida real. En, en esta coyuntura, desde el, mes de, desde el 31 de diciembre del 2019 hasta lo que va corrido de marzo. Aquí hay datos, imagínense un Excel, hay datos diarios y cada uno de esos datos refleja la rentabilidad que hay entre el día en el que me paro y el 31 de diciembre. Correcto, no en términos efectivos anuales, sino en términos de ese periodo, que era lo que les explicaba atrás de las tasas. Y aquí vemos pues esa curva que ha ocurrido, digamos, no dista mucho el ejemplo que les dimos de, de Juan hace un momento, aquí lo que vimos es que los fondos venían desde hace ya dos, tres, cuatro años con unas rentabilidades importantes. Eh, eh, esta tendencia, si hacemos la gráfica hacia atrás, pues evidentemente venía así en todos, en la mayoría de los productos, estos son fondos a la vista que son... Para aproximadamente el 70 al 80% de los fondos del mercado son fondos muy conservadores, de muy bajo riesgo, que invierten, invierten, vuelvo y digo, mayoritariamente en títulos de deuda, en papeles de renta fija que se negocian en el mercado. Producto de los dos, dos choques que sufrimos eh, a partir del, del 9 de marzo, eh, choque petrolero y choque coronavirus, pues ese estrés de mercado hace que esa rentabilidad con la que venían estos fondos se viera afectada considerablemente. Digamos, esto es una realidad, la información es pública, es disponible. Pero aquí el mensaje que queremos darles es un poco el que les dimos atrás con el ejercicio de Juan. Si alguien se fue aquí, bien. Si alguien que estaba acá llegó a este punto y se, y, y se asustó y, digamos, por esa razón dejó, dejó de, de liquidó su inversión. Pues fíjense la pérdida que pudo haber materializado. Si entró aquí y salió acá, pues aquí hay evidentemente una pérdida. Pero si esa persona que entró aquí el 31 de diciembre se fue acá, bueno, tenía información y, digamos, no sufrió ninguna afectación en su inversión. Pero si otra persona entró aquí, llegó acá y no se retiró, vio esta caída y tampoco, y dijo, hombre, yo. Sí, mucho estrés, mucho pánico y demás, pero yo tengo todavía una tolerancia al riesgo que me permite ver un poco más en el mediano y en el largo plazo. Y va acá, fíjense que ya casi, casi, que en la rentabilidad del año corrido, estamos recuperando la, la, la mitad de esa, de esa rentabilidad periódica en esa ventana de tiempo. Entonces esa curva es similar al efecto que vimos aquí de Juan, con datos reales de la industria en los últimos... Eh, meses, desde diciembre hasta lo ocurrido de marzo. Esta gráfica recoge la crisis que han sufrido los fondos. Aquí ha habido una recuperación en la mayoría de los productos eh, por las medidas que tomó el Banco de la República y las autoridades en su conjunto a mediados de marzo, el 23 de marzo, puntualmente, el Banco de la República tomó unas medidas que en términos muy sencillos, consisten en, en que el banco salió a comprar parte de los de los títulos en los que estaban invertidos los fondos de inversión y eso le generó liquidez a la industria y a la economía en general. Entonces, eso eso fue una medida importante y esa información y esas valoraciones positivas que han tenido los títulos de deuda privada y de renta fija en general, deuda pública también, eh, se ve reflejada en los mejores comportamientos en esas rentabilidades periódicas como lo vemos en esta gráfica. Un segundo voy a parar para... Listo, eh, me dicen que hay varias preguntas, pero podemos, podemos seguir. ¿En qué pueden invertir los FICS? A lo largo de toda la presentación les he dicho acciones, renta fija, pero digamos la norma, el decreto 2555 define una lista de activos admisibles, de inversiones permitidas para que yo como administrador, yo como fiduciaria, pueda estructurar un fondo que invierta en uno o varios de esos activos que ustedes ven allí, digamos que la norma no no me dice usted puede diseñar un fondo que invierta en ABC, sino mire, usted en este universo, en este marco regulatorio tiene esta lista de activos admisibles, estructura el fondo que usted considere sobre el cual usted vea una oportunidad de mercado. Y ahí es donde nos encontramos con las acciones, con eh, las divisas, monedas, con fondos que invierten en otros fondos aquí en Colombia o en otros fondos del exterior también ahí está esa posibilidad dentro de ese abanico de alternativas para cumplir con el principio de la diversificación eh, eh, la norma también permite que haya un fondo de inversión colectiva que inviertan en inmuebles perdón yo arregló el apuntador en inmuebles por eso hay fondos de inversión colectiva inmobiliarios que en lugar de tener acciones por dentro o títulos de renta fija lo que tienen es bodegas oficinas edificios etc y producto de esas rentas, el fondo hace sus valoraciones y, y calcula su valor, valor de unidad conforme a esos flujos. Eh, pero también están los títulos hipotecarios, inmobiliarios, los commodities, los derivados, que es un producto financiero para hacer eh, varios tipos de operaciones un poco más especializadas, pero que están, digamos, disponibles para estos agentes, y los papeles de renta fija y los depósitos. Entonces, este es como el abanico de activos a través de los cuales... Eh, este administrador puede estructurar un fondo de inversión colectiva definiendo claramente, vuelvo a digo, en su reglamento que aprueba la superintendencia en qué activos va a invertir. Y en esa medida, pues aquí llegamos a, al punto de, bueno, ¿y qué tipo de fondos existen? Habiendo dejado claro atrás la operativa, ahora voy a llevarlos un poco a cuál es esa oferta que hay en el mercado. Y aquí nos encontramos con una definición que trae la norma, que es lo que ustedes ven en estos, pre, en estos tres eh, ítems, renglones, y son fondos abiertos, fondos cerrados y, y fondos bursátiles. Eso, eso es una clasificación que depende de la forma en la cual yo como inversionista puedo redimir mis participaciones. ¿Qué quiere decir eso? Un fondo abierto, como me dijo el estudiante, es un fondo abierto, que yo puedo entrar o salir en cualquier momento. Eso es así de simple. Y el fondo en su reglamento, al constituirse como un fondo abierto, define esos tiempos a través de los cuales eh, el administrador estaría obligado a redimir mi participación para yo irme con el efectivo que tengo con el capital que invertir. Pueden haber fondos abiertos, se van a ustedes a encontrar con fondos abiertos en el mercado que tienen por reglamento también definido un pacto de permanencia mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un reglamento que dice, ok, este fondo tiene un pacto de permanencia de un año. Así que Juan, si usted invierte sus 100 mil este lunes, solo hasta el lunes, no sé qué, de abril eh, del 2021 podría retirar sus recursos sin penalidad. No quiere decir que en esa ventana de un año Juan no pueda retirar sus recursos. Juan los podría retirar por acá, pero el fondo también prevé una penalidad por ese retiro anticipado eh, del recurso proporcional, digamos, al tiempo que le hace falta a Juan para cumplir con esa ventana de un año. Eso en el mundo de los abiertos. Los cerrados, pues como su nombre lo indican, son fondos que en sus estructuras ahí tienen definidas unas ventanas de, de inversión y desinversión. Y, y particularmente eh, los fondos inmobiliarios, por el tipo de activo eh, eh, de bienes inmuebles que hacen parte, digamos, de sus portafolios, eh, son estructuras cerradas. ¿Esto qué quiere decir? Pues es difícil que un gestor mm, pueda gestionar la, eh, la compra o la venta de inmuebles con un fondo que tiene una ventana abierta, pues para que la gente no mantenga su recurso ahí. El gestor necesita ese volumen para hacer aprovechar las oportunidades de inversión que, exige, que observe en, en el mundo de los inmuebles, digamos. Para este caso, por eso hay unas ventanas estrictas de entrada y de salida, nuevamente definidas por el reglamento. Y los fondos bursátiles son un tipo especial de fondo de inversión colectiva que cotiza en bolsa. Es decir, como yo veo la acción de determinada empresa cotizando en bolsa, voy a ver el fondo bursátil que tiene una sigue una canasta de activos y ese fondo pues tiene un precio todos los días en las pantallas de negociación de la bolsa. Entonces, esa es una primera clasificación y la norma pues tiene unas definiciones más específicas que no quisiera entrar aquí a detallar, hay fondos del mercado monetario, fondos de bajísimo riesgo, no hay muchos fondos estructurados bajo esta modalidad en, en Colombia. Eh, no creo que sean más de 10 fondos, porque digamos es un, un, una regulación que define puntualmente en qué pueden invertir los inmobiliarios que ya les hablé. Los fondos de capital privado que son productos mucho más especializados, seguro los han escuchado, pero son fondos que invierten en emprendimientos, en empresas nacientes, en proyectos específicos, en startups. Son estos fondos de capital de riesgo que tienen otra característica, pero hacen parte de este marco regulatorio. Y. Hay unas categorías que la industria diseñó. Es decir, con base en esto que vimos acá, hay fondos que invierten en acciones, divisas, renta fija, derivados, inmuebles, etc. La industria se sentó y definió estas clasificaciones. Esto es muy importante porque aquí el mensaje que queremos dar es: cuidado con comparar, volvemos al ejemplo de Juan, cuidado con comparar rentabilidades de un fondo de acciones con un fondo de renta fija. Mucho cuidado. Es impreciso, es equívoco, es, es una equivocación comparar eh, estos dos tipos de rentabilidad, así las dos estén en efectivas anuales o las dos en periódica, lo que sea, no es correcto por una razón muy sencilla y es que una cosa es invertir en acciones y otra cosa es invertir en CDTs. Es como si yo comparara el precio de las manzanas que compré en Palo Quemado con el precio de las guayabas que alguien compró en la plaza de cualquier pueblo. Entonces, Dependiendo del activo en el que invierte cada fondo, la industria ya tiene información que hace que eh, ustedes puedan comparar objetivamente cada uno de estos productos entre productos de las mismas características. Es decir, si yo voy a comparar un fondo, si Juan invirtió en un fondo de acciones, tiene que comparar su rentabilidad con otro fondo de acciones de otra administradora o etcétera, pero dentro de esa misma categoría. Y lo mismo con estas otras categorías: están los balanceados, que es un mix entre acciones y renta fija. Los de renta fija, que son productos, pues casi que concentrados en este tipo de papeles, CDTs, títulos del Estado, etcétera, dependiendo de unos plazos que eh, tienen esas estructuras ahí de corto, de mediano y largo plazo. Están los bursátiles que les acabé de comentar, creo que hay solo dos fondos bursátiles en Colombia. Eh, están los fondos inmobiliarios eh, y otros fondos, digamos que son una categoría especial. Entonces, es importante que ustedes conozcan esta información. Esa es información que está consignada en los reglamentos, en los prospectos, en la ficha técnica, en el extracto, las rentabilidades diarias en la página web, en la rendición de cuentas. Ustedes entran a la página web de cualquier administrador y ven este conjunto de documentos sobre cada uno de los fondos que ofrecen. Entonces es muy importante, la información es pública, esto no hay, aquí no hay cosas ocultas, los reglamentos están publicados, las fichas técnicas que me dicen... Oiga, en el mes hicimos estas inversiones, hubo esta volatilidad, hubo estos riesgos, pero hubo estas rentabilidades o hubo estas desvalorizaciones. Son documentos que están a disposición de cualquier persona para que cada quien empiece a hacerse una idea de cómo está su inversión. O si alguien no tiene inversiones, pues que empiece a ver cuál es la oferta disponible y cómo puedo empezar, digamos, a definir en qué puedo invertir. En esta página, ya para cerrar, no, los, no, no, no nos vamos a extender mucho más. Simplemente decirles esto que vi aquí atrás, que está organizado, que está detallado por categoría y demás, ¿en dónde puedo encontrarlo? A través de la página de la Asociación de Fiduciarias eh, o de, directamente a través de este portal. Esto fue un proyecto que hicimos con, con Aso bolsa y con un tercero, eso es una firma chilena que nos apoyó en toda la parte de metodología y construcción de estas herramientas. Eh, en cificcolombia.com o a través de nuestro portal web www.asofiduciarias.org.co podemos acceder a estas herramientas y entonces ahí ustedes pueden ver tres herramientas muy básicas muy sencillas donde pueden encontrar el inventario de los fondos el comparador de los fondos la rentabilidad de estadísticas que es un Excel gigante que se abre con todos los datos de rentabilidades de todos los administradores pero por categoría muy importante que ustedes tengan presente en qué categorías están comparando y bueno, aquí ustedes pueden hacer una navegación sobre esa herramienta. Si tienen alguna duda, pues dejaríamos abierto nuestro, nuestro buzón para que nos consulten qué inquietudes puntuales tienen sobre las mismas. Entonces, hay mecanismos de información. Hay documentos sobre cada una de las estructuras publicados. La invitación es informémonos, tomemos decisiones informadas. Digamos, es normal que el efecto rebaño nos lleve a veces a tomar decisiones apresuradas. Eh, pero usemos la información, llamemos a los administradores, entremos a las páginas que ellos tienen con toda la información que está disponible. Eh, digamos, hay muchos mecanismos para estar dateados todo el tiempo. ¿Qué debo tener en cuenta de antes de invertir? Con esto ya cerramos. Este es, digamos, el... el eh, ¿Qué debería tener en cuenta Juan antes de llevar sus 100 mil pesos? El objetivo de inversión. Esto en términos prácticos es para qué voy a invertir. No, que yo quiero... Eh, eh, comprar una casa de aquí a tres años, entonces, pues voy a empezar a hacer como ese ahorrito eh, de, 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 de la cuota inicial, etcétera. Entonces, eso es un para qué. Entonces, con base en eso, voy al siguiente paso: ¿en cuánto tiempo yo requiero esa inversión? ¿No? De aquí a tres años, en este ejemplo, o pueden haber horizontes de muy corto plazo. Yo solamente quiero in eh, invertir en un FIC para proteger. Mi capital eh, para proteger este, este excedente que tengo de aquí a tres meses, pero en los tres meses necesito mi plata. Entonces ahí tengo claro el para qué y el horizonte. Eso me lleva a pensar que si necesito en tres meses la plata, pues no me voy a, 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 no voy a invertir ese dinero en un fondo cerrado. Necesito un fondo que me dé liquidez, que de aquí a los tres meses yo pueda retirar el dinero que necesito. El cuánto quiero, pues depende, digamos, la capacidad que cada quien tenga, pues define cuánto quiere invertir. Hay fondos desde. 10 mil, 30 mil, 50 mil, 200 mil, 1 millón, eso lo define cada administrador en su reglamento. Pero aquí el mensaje es que hay un fondo para cada uno de los perfiles y para cada una de esas posibilidades que tengo de invertir como cliente. Mi tolerancia al riesgo es muy, muy importante porque eso me determina en el ejemplo de Juan, cómo, cuánto estoy dispuesto, digamos, a asumir dependiendo del estrés que haya en el mercado, dependiendo del comportamiento que tenga ese valor de unidad. Entonces, eso es súper importante porque... Con base en eso yo tomo la decisión de irme o de quedarme. Si tengo una visión de largo plazo, eh, pues mi tolerancia al riesgo seguro es mayor, porque no me importa lo que pase en el entretanto. Mi visión es de aquí a tres, cuatro, cinco años y eso hace que mi recurso tenga una estabilidad y tenga posibilidades de recuperarse ante crisis eventuales que se van a presentar hoy y siempre en todos los mercados. Hay, eh, digamos, situaciones coyunturales que hacen que los activos valoren de forma... No favorable. Explorar las alternativas, vuelvo y digo, comparen peras con peras, manzanas con manzanas. Las herramientas que les mostramos atrás son útiles para eso. Cuidado con las rentabilidades efectivas anuales. Cuidado, si yo veo una rentabilidad de ayer a hoy del 1.900%, como le pasó a Juan en el ejemplo, eso no quiere decir que que me llené, ni si veo una rentabilidad del menos 80%, quiere decir que me quebré. Cuidado con los periodos de tiempo. Es decir, hay unas cosas por dentro que debemos tener muy presentes antes de tomar cualquier decisión. Y por supuesto, los administradores eh, estarán siempre disponibles pues, para atender sus inquietudes. Son expertos que, digamos, están en la capacidad de entregarles a ustedes la información que consideren. Reflexiones para cerrar la valoración diaria. Ya entendimos el valor de unidad, ahí queda en la presentación para que ustedes hagan el ejercicio. Eso es muy importante porque eso va dándome una idea de cómo va la inversión que hice. A cada inversionista, lo olvidé atrás en los mecanismos de revelación, le llega un extracto de su inversión en un trimestre, en un periodo de tiempo. Entonces, eso, eso es clave porque eso me dice: "Oye, usted invirtió tanto tal día, vamos, en, luego de tres meses esto, este fue el rendimiento, se le practicaron estas retenciones, etcétera, su saldo es este y su rentabilidad es esta. Entonces, eso es muy importante, ustedes lo reciben. Eh, el riesgo de mercado es propio de los productos de inversión, pero en términos más amplios, el riesgo, el riesgo en cualquier negocio está presente. Si uno compra una casa, ¿quién le garantiza? Que, que, que la casa se vende más cara mañana, puede haber una crisis, etcétera. Es decir, todos los activos están expuestos a un riesgo, todos los negocios. En fin, aquí tengamos presente que son productos de inversión y digamos a información que debo tener en cuenta antes de tomar cualquier decisión de entrar o de salir. Importantísimo, la ganancia o la pérdida la materializo cuando me retiro del fondo. Eso... Me lleva a mí a pensar que si yo tengo una visión de mediano y largo plazo, yo tengo posibilidades de recuperar algo de la rentabilidad si es que perdí algo, o de recuperar parte de mi capital si es que, digamos, los mercados se estresaron tanto que voy, voy digamos, en negativo en mi capital. Entonces, pero tener presente que mientras no retire, esas pérdidas o esas valorizaciones, esos resultados positivos o negativos, son un efecto contable, son por ahora contables si no me voy del, del vehículo. Los hago efectivos en mi bolsillo cuando me retiro. Entonces, eso es un mensaje muy importante. Informarse, las comparaciones, ojo con productos, digamos, estos productos que van altamente vigilados, pues evidentemente cumplen la cabalidad con esto, no se garantizan rentabilidades, tolerancia al riesgo, el objetivo y el horizonte. Y bueno, esto es un poco ya el resumen de lo que hemos, de lo que hemos hablado a través de nuestra página web. Podemos consultar las, las herramientas, las rentabilidades. Ahí están en la parte de cifras. Hay un banner grande que eh, tenemos sobre la herramienta para que ustedes puedan entrar a explorar cuál es la oferta disponible de los fondos. Esto es lo que teníamos eh, pensado. Eh, no sé si entramos ya a la sesión de preguntas. Ya voy aquí a conectarme con, con el equipo para ver cuáles son las inquietudes que hay. Tenemos lo siguiente, hay varias. Eh, si por razones de tiempo eh, ya no es posible responderlas todas, trataremos pues al máximo de enviarles alguna respuesta a los que han manifestado su, su inquietud. Alexa Moreno pregunta, ¿actualmente los fondos están re generando rendimientos negativos? La tendencia es debido a la situación. ¿No sería rentable para los inversionistas? Alexa. Digamos, esta gráfica, el ejemplo de Juan y la gráfica con datos reales que les mostramos deja de ver cuál ha sido el comportamiento desde diciembre hasta hoy. Evidentemente los mercados han tenido en todo el mundo un comportamiento eh, eh, negativo en, en la mayoría de los activos. Ustedes han visto cómo se han desvalorizado eh, las bolsas en todos los países. Colombia no es la excepción. Digamos, estos dos choques... Eh, nunca antes vistos en la historia reciente afectan de evidentemente la valoración de todos los portafolios de manera que pues, vuelvo les digo, esto es un negocio de riesgo, hay expertos gestionando ese riesgo para mitigar esos efectos en sus inversiones eso es una ventaja de los fondos de inversión, si yo tengo mi inversión individual pues yo debo estar en capacidad de estar monitoreando permanentemente esa, in esa inversión y entendiendo pues los riesgos asociados a esa inversión, cuando yo invierto en un fondo de inversión colectiva le delego a los profesionales que están gestionando esos recursos la gestión de todos esos riesgos. Ellos están permanentemente monitoreando todo lo que pasa aquí y afuera para hacer siempre lo mejor que puedan hacer para los inversionistas. Eso no es garantía de que no se presenten desvalorizaciones. Ese es claro, es claro el mensaje en, en ese sentido. Pero evidentemente, pues todas están haciendo un esfuerzo gigante, todas las administradoras para mitigar estos impactos y las autoridades evidentemente han actuado eh, de manera oportuna con todas las medidas de liquidez que le han dado a la economía de manera que esto ha, ha hecho que esta curva pues que ustedes ven aquí en esta eh, gráfica eh, presente está este comportamiento de recuperación ya en, los, en, las últimas, en las últimas semanas ha habido un rebote en, en la valoración. Eh, eh, si es rentable o no para los inversionistas, vuelvo y te digo, dependiendo del, eh, del horizonte de inversión que tengan los clientes, para quien decidió irse aquí, si entró acá, pues evidentemente el pánico llevó a que tomara una decisión eh, apresurada y eso significó que materializó una pérdida, pero pues aquí hay de todo. Cada quien es consciente del riesgo que asume. Eh, y en esa medida, con base en la información disponible, debe debes ser consciente de las decisiones que toma. Entonces, el mensaje es visión de largo plazo, los mercados se recuperan en largo plazo, eh, y en esa medida, pues, el mensaje es informémonos y no nos apresuremos. Pregunta 2, Cristian eh, Rodríguez, ¿en cuáles fondos se puede invertir actualmente sin, sin límite mínimo? Hay unas aplicaciones que ya están recibiendo inversiones. De, desde montos muy bajos, eh, desde 10 mil pesos, les decía, que son mecanismos de distribución ágiles, digitales y demás, a través de los cuales se están vinculados varios de los fondos de los administradores. Eh, la mayoría de los reglamentos, eh, no, no tengo el detalle, todos los reglamentos son más de 150 reglamentos, pero es decir, los, los reglamentos eh, prevén... Además del monto mínimo para entrar, establecen un monto mínimo para dejar ahí la inversión, para no cancelar la inversión. Es decir, yo puedo retirar parte de lo que tenía invertido y eso no significa que yo cancele el producto. A eso es a lo que llamamos, quizá a lo que le llama Cristian, monto mínimo, sin límite mínimo. Es decir, si yo quiero permanecer en el fondo, hay un monto mínimo de inversión para que mi, mi, mi cuenta no sea cancelada en el producto, si se quiere así. Entonces eso depende de cada reglamento. Álvaro Andrés Corredor, Gómez, ¿cómo evalúan el riesgo del inversionista en las fiducias? Entonces aquí hay un tema de wording es, eh, importante. Las sociedades fiduciarias son las entidades que administran los fondos de inversión y tienen otros negocios, muchos, que son negocios fiduciarios. A esos otros, de los que no hablamos hoy, eh, en genérico les decimos los negocios de fiducia, las fiducias. Es normal que la gente asocie eh, los fondos de inversión colectiva a las fiducias, pero digamos, en lo correcto es hablar de fondos de inversión colectiva, administrados por sociedades fiduciarias. Eh, ¿Cómo evalúan el riesgo del inversionista? Pues eh, eh, Álvaro, aquí, digamos, hay muchas herramientas. Está la, eh, en el proceso de vinculación, si el producto que se está ofreciendo a un cliente tiene unas características de riesgo especial. Eh, que se debe tener presente, pues la fiduciaria cumple con las normas de asesoría que están establecidas en la regulación y eso implica que se evalúe el perfil de riesgo de ese inversionista, de manera que, digamos, de evaluadas múltiples variables, se determine que ese inversionista pueda eh, o esté en capacidad de acceder al producto que está comprando porque tolera el riesgo de ese producto. Digamos, hay un match entre el perfil de riesgo del cliente y el perfil del riesgo del producto de riesgo del producto perdón entonces en ese ejercicio de las fiduciarias, pues cuando esos productos requieren asesoría lo hacen y esa es la forma de, de asignarle digamos el producto correcto a cada uno de los de los clientes Ana Ortiz pregunta cuál es la recomendación en términos de plazos para invertir en los FIC corto mediano largo Ana gracias por tu pregunta eh, Depende de lo que tú definas como inversionista. Por eso hablé de la importancia de tener claro mi objetivo de inversión y mi horizonte. Si yo tengo claro el para qué y en cuánto tiempo quiero llegar a ese objetivo, ahí ya es fácil, digamos, acomodarse a la oferta eh, de fondos que tienen o una permanencia de un año, si tu objetivo es de aquí a un año o estructuras cerradas que de pronto eh, tienen un poco más de, de permanencia, pero vuelvo y digo, depende de lo que tú consideres de la necesidad de inversión que tengas eh, y de la necesidad de liquidez que tengas. Si tu objetivo es guardar la plata porque de aquí a seis meses tienes que pagar la matrícula de la universidad, pues evidentemente eh, la oferta tiene que ajustarse a esa necesidad. Entonces, vuelvo y digo, depende de la evaluación que cada quien haga antes de realizar su inversión. Siempre el mensaje. Ojalá, digamos, en términos de inversiones, el mensaje teórico y estructural es, tengamos visión de largo plazo, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque eso evita que yo tome decisiones apresuradas en el entretanto. Es decir, en situaciones de estrés como la actual, eso evita que yo materialice pérdidas. Si yo tengo visión de largo plazo, pues le doy un respiro a los mercados para que recuperen, digamos, las... Eh, eh, los, los rendimientos que se han dejado de percibir y en esa medida yo al final de ese horizonte de mediano o largo plazo podría recuperar mi inversión <coughs> Pregunta Santiago Guerrero ¿Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva son depósitos? ¿Generan para la sociedad administradora obligaciones propias de una institución de depósito? La respuesta Santiago es no solo los productos de depósito ofrecidos por establecimientos bancarios están protegidos o tienen esa calidad y están protegidos por, por Fogafin con el seguro de depósito. estos son productos de inversión. correcto. qué impacto? ana ortiz pregunta qué impacto, qué tanto impacto tienen los mercados internacionales en el comportamiento de los activos de un fic en colombia? hay algún mercado del que dependa en mayor medida por ejemplo, Estados Unidos, Europa. Ana, en estos, en estos tiempos de globalización, todo lo que ocurra en la mayoría de los mercados nos impacta directamente. Eh, digamos, pueden hacerse ejercicios para ver, digamos, la correlación entre eh, varios mercados y el nuestro, pero, es decir, todo lo que ocurre en Asia, en Europa, en Estados Unidos, está estrechamente relacionado con esas variables macro, ¿Qué hacen que los mercados reaccionen ante, ante esos comportamientos? De manera que esa pregunta no es eh, como en, tan en blanco y negro. Es decir, hay una interdependencia dependiendo de los activos, eh, renta, acciones, renta fija, etc. Eh, pero digamos, la respuesta es como en ese sentido. Aquí nos pregunta, con esta si quieren ya, ya cerramos, las demás las podemos... Resolver uno a uno. Si tengo recursos en diferentes FIC y en diferentes fiduciarias, ¿se puede tomar esto como diversificación en la inversión o no? Definitivamente. Eh, Diana María Calderón, definitivamente, Inve solo invertir ese ejercicio de Juan de invertir sus 100 mil en un fondo de inversión colectiva, ya tiene un efecto de diversificación porque por dentro el fondo tiene múltiples activos. Juan pudo haber invertido... Directamente, supongamos que se pudiera, no se pueden esos montos, pero Juan puede comprar una acción en 100 mil. Eso no es diversificar porque Juan tendría concentrado el 100% de su riesgo en esa acción. Al entrar al fondo de inversión, automáticamente esos 100 mil de Juan están diversificados. Ahora, si Juan toma la decisión de invertir en ese FIC, de pronto 50.000 mil en ese FIC y otros 50.000 mil en otro FIC que le ofrece, digamos, uno, un perfil de riesgo distinto está todavía más diversificado. Y si es entre fiduciarias, todavía más porque, digamos, los productos entre fiduciarias pueden ser distintos. Entonces, eh, tú le has dado el punto. Esa es, digamos, la esencia y la una de las claves para eh, estos temas de inversión. La diversificación es la clave. Y si yo diversifico entre fondos y entidades que administran otros productos, digamos, que ofrezcan otra o que tengan otra oferta de valor, estoy aplicando el 100% a ese principio. Jessica Mateus pregunta cuáles son los proveedores de precios. Hay dos proveedores de precios. Uno de ellos está asociado a nuestra agremiación. Se llama Precia. Precia, proveedor de precios, es una de las entidades que eh, calcula esos precios todos los días que toman los agentes para valor, valorar sus portafolios. Y el otro proveedor de precios autorizado por la superintendencia se llama PIP. Son solo dos en Colombia. Autorizados y vigilados por la superintendencia. Ellos son los encargados. De definir las metodologías de valoración de todos los activos. Entonces, son empresas altamente especializadas, con un componente técnico bien importante, que tienen unos modelos y unas metodologías para recoger información del mercado y calcular esa lista de precios de los activos que se negocian todos los días. Aquí hay otra pregunta. Nos, Leonardo Sarmiento, ¿nos podrías explicar el tema de las comisiones? ¿Ellos cobran cuando se gana y cuando se pierde. Las fiduciarias definen el reglamento del fondo de inversión el, la comisión cobrada. Eh, es una comisión de administración. Eso depende de cada reglamento. Eh, la regulación permite que hayan comisiones a veces de salida, de éxito. Es decir. Eso depende ya de la forma en la cual la fiduciaria estructura el, estructura el producto, perdón. Pero sí, evidentemente hay una comisión de administración porque el fondo todos los días genera gasto. Es decir, si hay un inversionista en un fondo que hoy entra con una suma X, eh, eso lo genera operación dentro del fondo, esos recursos se tienen que gestionar, etcétera, Entonces, hay toda esa estructura que le muestra atrás, demanda unos gastos, hay revisoría fiscal. Hay generación de información, hay custodio que también tiene un, una comisión específica sobre las actividades que desarrolla, está el gasto eh, de, de revisor fiscal, de auditor, de, es decir, todos los gastos de administración están comprendidos allí. Lo que sí es importante anotar es que la rentabilidad que ustedes reciben, lo que refleja ese valor de unidad, ya tiene incorporado esos gastos, esas rentabilidades son netas después de todos los gastos y comisiones que están a cargo del Fondo de Inversión Colectiva. Hay otra pregunta de Natis. Natis dice, sabemos y, no, y nos acabas de decir que algunas rentabilidades se han visto afectadas negativamente por el COVID-19. ¿Es verdad que luego la coyuntura esto mejora positivamente y en cuánto tiempo mejorará? Nati, eh, yo, Natis, eh, yo, show, la bolita de cristal no la tiene nadie. Eh, saber, digamos, en términos de tiempos, ¿cuál, cuál va a ser ese... Ya vemos un rebote, digamos, esto que les muestro aquí en esta, en esta gráfica ya refleja, es un hecho que ha habido un rebote en la rentabilidad de ese año corrido, en, en los productos vistas, esos son fondos... Eh, conservadores. Este ejercicio hay que aclararse sobre fondos que invierten principalmente en renta fija, de muy bajo riesgo. Entonces, lo fáctico es que ya ha habido una recuperación. La teoría, cuando tú revisas los indicadores de, de bursátiles y de, de, de la mayoría de los centros financieros del mundo, reflejan que en el largo plazo siempre hay recuperación. El tema crítico en esta coyuntura es que es una situación nunca antes vista en la historia reciente. Entonces hay que ver los mercados cómo van a reaccionar en la medida en que la crisis vaya superándose y se empiecen a generar las dinámicas o a normalizar gradualmente la dinámica económica, pues eso significa que los mercados van recogiendo esas expectativas y en términos de, de valoración de activos eso se va a ir reflejando. Entonces no es claro cuándo. Teóricamente los mercados... Se, se recuperan en el mediano y largo plazo, por eso la invitación que les hice de tener siempre ese horizonte amplio es importante. Eh, y la última pregunta, creo que hay muchas otras, pero podemos resolverlas en el uno a uno ya desde nuestro fanpage para que no queden las dudas por ahí en el aire, ya para cerrar y cumplir con el tiempo de la, de la conferencia. Eh, las comisiones de las fiduciarias también varían dependiendo de la situación del país. Cristian Rodríguez. Pues Cristian, vuelvo y digo, como le respondí hace un momento a la otra persona que eh, preguntaba sobre las comisiones, depende de lo que cada administrador establezca en el reglamento del Fondo de Inversión Colectiva. Es una, un, un tema que eh, se define en el reglamento. Y bueno, eh, con esto cerramos, cumplimos con el tiempo de la videoconferencia, esperamos haya sido útil, hay mucha información. Los tres mensajes claros que quisiera reiterar en este, en este espacio, eh, les agradezco su paciencia, primero. Segundo, espero que todas sus cosas en, en sus familias estén, estén marchando bien. Sabemos que es una situación muy complicada por la que atraviesa el mundo, no solo Colombia. Y digamos, en nuestra mano está poner nuestra parte. Eh, como asociación seguiremos abriendo estos espacios. Primer mensaje, revisemos la información disponible. Segundo, tengamos visión de mediano y largo plazo. Y tercero, cuidado con esa información que revisamos para saber interpretarla. Y de acuerdo a ese perfil de riesgo que yo tenga, puedes tomar la mejor decisión eh, para, para la inversión que yo tenga en, en estos productos. Los fondos de inversión son productos vigilados y bueno eh, me preguntan también que si al final de la transmisión vale. eh, la presentación creo que queda guardada sí. digamos este streaming incluso queda creo que grabado ahí en el fanpage de manera que cada quien puede entrar a, a revisarlo y las preguntas pues que nos llegaron muchas más trataremos de resolverlas <coughs> directamente de nuestra página con el equipo entonces nuevamente mil gracias y eh, recibimos pues cualquier inquietud y sus observaciones sobre estos temas. Si quisieran que puntualizáramos sobre algunos de los asuntos que tratamos, estamos con toda la disposición. Es, es quizá el primer espacio que tenemos usando estas herramientas para aterrizar todos estos conceptos y que ustedes tengan un poco más de elementos para, para acercarse al producto o si están en ellos para entender un poco mejor la información que hay alrededor de esas estructuras. Entonces, mil y mil gracias por su paciencia. Y a su disposición en la asociación para lo que necesiten. Voy a pedirle ayuda al equipo para, para cerrar la conferencia. Y de nuevo, mil gracias.